O primeiro, bons días a todos. Como estades, é un placer estar aquí. Para min é moi especial, porque fai moitos anos, polo menos 30 anos xa, eu din clase aquí durante 2 meses. Fui un profesor de Xeografía e Historia, nunha cosa que se chamaba Bacharelato Unificado Polivalente, segundo EBUP, que viría a ser algo así como terceiro da ESO, ou máis ou menos cuarto da ESO, non? Entón, tráeme moitas lembranzas vir aquí, compartir con vos, porque sempre que vou a un instituto, colexio, facultade, lembrame aquela paixón inicial que eu tiña polo ensino, e que ao final me levou a ser adestrador, pero sempre é especial estar aquí e compartir con vos este tempo. E dito isto, pois cando que irades, resposto ás vosas preguntas. Bueno, Moncho, como está o equipo? Algún problema físico? Todos bien para o sábado recibir a Tenerife? Buenos días, pois sí, estamos bien, todos bien. Non ha habido problemas. David sigue con su incorporación, participando más. E o resto, pues, en perfecto estado, a falta de, bueno, pues, de los 2 entrenamientos que nos quedan. Antes de ir con lo meramente deportivo y luego de ir a Marek, entre comillas, no sé si tienes miedo de que en su día, cuando toque y pase el tiempo, cuente esas anécdotas con Moncho, como hoy, no, en la entrevista con Manolo. No, al revés, pues lo veo como algo muy chulo, porque habla de que más allá de la relación baloncestística hay una relación personal. Yo creo que el que debería tener miedo es Marek, como cuente yo en nuestra relación, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, ¿no? Compartimos muchas horas juntos y aparte de la relación profesional, pues tenemos una relación personal y me gusta que piensen así, sin duda. Y al hilo de entrevistas de estos días, también lo que comentaba Leo hace un par de días o tres, en cuanto a qué le gustaría seguir aquí, que va a intentar dar más de lo que ha dado hasta ahora, que por distintas cuestiones, bueno, pues físicas y baloncestísticas, pues que no ha podido rendir seguramente al nivel que él o otros esperaban. ¿Cómo valoras la temporada hasta ahora de Leo? Además va a ser, lógicamente, donde se le fichó en verano, base titularísimo del equipo. Pues, como lo ha dicho él, ¿no? Una temporada con altibajos, empezó muy bien, luego tuvo el problema de la lesión, que yo creo que le paró, y a partir de ahí, pues repito, usando sus palabras, ha tenido momentos buenos y momentos malos. Leo es una persona muy sincera, muy valiente, que no se esconde, que no le llama a lo que es blanco o negro, sino que le llama las cosas por su nombre. Y lo que dice en esa entrevista, pues es quien es. Una persona que lo da todo para hacerlo lo mejor para el equipo, que está súper comprometido con el equipo, yo diría con la ciudad y con la organización, porque al final, bueno, pues nosotros solo vemos, ¿no?, la parte del juego cuando participa en los partidos, pero Leo es mucho más que eso, es uno de los capitanes del equipo y su aportación va mucho más allá. Y como también bien decía él, estoy convencido de que con el trabajo que hace todos los días, porque es un jugador que se deja todo en el día a día, pues seguro que las cosas le van a salir mejor y que nos va a ayudar a conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Con el paso de las horas o incluso con su primer o segundo día de la semana, ¿qué lectura dejó ese último cuarto? El otro día, ¿no? En el que, bueno, el equipo tenía bastante bien agarrado el partido. Sí. Y no escapó por un pelillo. Sí, hay que poner las cosas en contexto, sí. Porque, claro, comentabais que había fallado un tiro libre, me coagulo como así fue, y 10 segundos antes lo había fallado Cash, ¿no? También es que estaba haciendo un partido excepcional. Si no me equivoco, 6 días antes el Zaragoza le había ganado al Barcelona, con bastante autoridad, además. Entonces, es cierto que su último cuarto fue malo, sobre todo por las pérdidas, nuestras pérdidas, que yo creo fue lo peor, porque hay muchísimo mérito en Zaragoza, hay 4 o 5 canastas de muchísimo mérito, también defendidas, el triple de Mara, otro de Jisub, bueno, varias acciones. Yo creo que, sobre todo en las pérdidas, donde estuvimos peor, algunas evitables, sin ningún tipo de dudas, pero yo me quedo con los 35 minutos anteriores que nos permitieron, hicimos un partido excepcional y nos permitieron que ese terrible último cuarto no significara la derrota, ¿no? En condiciones normales hubiéramos perdido por 15, tranquilamente, ¿no? Entonces, como es lo último a ocurrir, es lo que nos queda, porque si le diéramos la vuelta
a los cuartos, si se pudiera hacer ese ejercicio de un poco básquet ficción. Oye, qué mal empezasteis, pero qué bien, ¿no? Caramba, vaya 30 minutos finales, da gusto, ¿no? Da gusto. Y creo que estamos poniendo demasiado el foco en ese mal momento y nos olvidamos de los otros 35 minutos que han sido espléndidos. ¿Cuánto de cerca está o ves la permanencia? ¿Puramente matemática o virtualmente lo veis casi casi como principal objetivo toda la temporada, ¿no? De seguir el ACB. Parece mentira que me preguntes tú esto, ¿no? Parece mentira. Claro, llevamos tanto tiempo respondiéndonos y preguntándonos. Nosotros estamos ahora en Tenerife y, ¿sabes? Es decir, no, porque lo sabes, que no hacemos ese tipo de valoraciones. O sea, es un poco conversación, permíteme la expresión, de bar, ¿no? Ahora mismo Tenerife es lo que nos preocupa y que estamos en una buena posición clasificatoria. Es evidente que estamos contentos con la posición, es evidente. Pero nada más, de verdad que no hacemos esa reflexión de lo tenemos cerca, no cerca. Lo que queremos es hacerlo mejor en todos los cuartos, no volver a tener problemas con la presión del equipo rival e intentar batir a uno de los mejores equipos de la liga. Intuyendo la respuesta, también te pregunto, ¿qué tenéis que esperar el sábado? ¿El de ayer en Murcia o el de toda la liga en la cuarto y que está haciendo un temporadón, que tiene una gran plantilla? Sí, mira, ayer fue un día, yo creo que raro para Tenerife, que Tenerife haga ese porcentaje de tiro, no es normal, no es normal y pues hasta el mejor escribano pues tiene un borrón, ¿no? Dice el refrán, y es así, o sea, hay muchísimos tiros que Tenerife normalmente anota, que ayer no anota y realmente también hay que poner en valor todo lo que hizo Murcia, que estuvo muy acertado, hizo un grandísimo trabajo defensivo y creo que hay muchísimo mérito de Murcia, repito, y algunas acciones por parte de Tenerife que no son normales, que normalmente van a meter. ¿Qué espero? Bueno, pues espero el equipo que es top 3 en puntos por posesión, que es top 3 en puntos encajados, es decir, son buenísimos delante y detrás, que pierden muy pocos balones, que tiene muy bien balanceado su juego, que sabe explotar las características de su plantilla en las que juegan, pues eso, Shermadini, Huertas, ahora Bolmaro, Salin, Donnerkan, Abromaitis, etcétera, etcétera. Son uno de los grandes equipos de esta liga, yo creo que por los jugadores, pero sobre todo por el juego. Sí, para mí son el equipo que juega mejor de la liga. Y lo último por mi parte, ¿qué tal viste a Will en su debut el otro día? Bien, bien, porque lleva poco tiempo, pero ha hecho un esfuerzo enorme desde el punto de vista intelectual, permíteme la expresión, para aprenderse, pues digamos, todos los sistemas y demás del equipo. Y a nivel esfuerzo, pues mientras le duró el fuelle, pues también estuvo muy bien, se peleó, nos ayudó muchísimo el rebote, me parece que capturó 8 capturas, valga la redundancia, anotó un triple importante, se fajó. Yo creo que está en ese proceso de integración, pero la verdad es que va a toda velocidad. Desde el punto de vista humano ya es uno más, sin ningún tipo de duda. Está súper integrado con los compañeros. Lo da todo y ya con esa, digamos que con estas premisas, todo lo demás solo es mejorar. Y lo que nos marcábamos con su contratación, que era que nos ayudase en circunstancias como las del otro día, por ejemplo, donde están eliminados los 2-5, donde hay problemas de faltas, que nos haya ayudado en el día a día a entrenar. Por ejemplo, Mare, que esta semana faltó un día por un problema gripal, pues teníamos a Will, pues yo creo que está cumpliendo con creces aquel objetivo para el que lo contratamos. Moncho, en mi entrevista con Mare, él comentaba un poco, porque es la parte que le tocaría a él, que una de las claves, él cree, que sería poder frenar los puntos fáciles de Shermadini, y otra, que el equipo reduzca las pérdidas contra un equipo como Tenerife, especialmente. Entonces, quería saber cuál es tu valoración, si compartes un poco esto que dijo Marek, y a mayores que añadirías todas sus palabras. Sí, lógicamente Shermadini es uno de los grandes jugadores del Tenerife, ¿no? Uno de los jugadores que tiene un mayor porcentaje de puntos por tiro de dos, o sea, es una barbaridad. Además, un gran lanzador de tiros libres, un gran pasador, es una estrella. Hace poco le han dado el premio al MVP histórico, ¿no?, de la liga, por número de, me parece que, de ocasiones en las que ha sido MVP en un mes, ¿no? Pues eso ya lo dice todo. Lógicamente, Shermadini es un problema. Reducir el tenis a Shermadini, pues, es una osadía, porque hace muchísimas más cosas bien. Y además, Shermadini, yo creo que es jugador que se beneficia muchísimo precisamente al resto de los compañeros, ¿no?
jugadores muy expertos, veteranos, grandes pasadores del juego que diseña su entrenador, sin ningún tipo de dudas. Y las pérdidas son malas contra el Tenerife y contra cualquier otro. O sea, las pérdidas es lo peor que te puede ocurrir, siempre os lo digo. No solo porque no lanzas a canasta, sino porque haces que el rival pueda anotar en una acción muy cómoda. Es algo que sin duda tenemos que hacer mejor, pero por ejemplo veníamos de un partido con el Madrid donde habíamos tenido 6 pérdidas, ¿no?, en 40 minutos. Pero sin duda ese siempre es uno de los factores clave. Y bueno, en relación a lo que comentas del partido en Madrid, donde hubo pocas pérdidas y demás, también lo que hubo es un espíritu combativo contra un equipo que empezó mejor, quizás. Tenerife es uno de los grandes de la Liga, tú mismo decías que era para ti quizás el equipo que más jugaba de la Liga. ¿Crees que hará falta luchar mucho y sobre todo estar muy acertado? Claro que hay que luchar mucho, mucho, y estar muy acertados en muchas cosas. Hay que estar muy acertados en el rebote, hay que estar muy acertados en leer las ventajas, las pocas ventajas que concede Tenerife, porque te repito, no solo son muy buenos en ataques, son muy buenos en defensa, muy buenos, están en el top 3 de la liga en puntos encajados. Eso quiere decir mucho del equipo tinerfeño. Entonces, para batir a un equipo de este nivel, tienes que estar bien prácticamente en todos los aspectos del juego. Pocho, la semana pasada hablabas, antes del partido de Zaragoza, de detalles que se revelaron básicos, bueno, lo son siempre, cuidado del rebote, sobre todo el uno contra uno. Yo diría que os espero un partido de un perfil totalmente distinto, porque la forma de jugar de Tenerife, que tienen uno contra uno, manejan absolutamente todo, lo decía con vuestro, incluso yo creo que podrían jugar con los ojos cerrados y seguirían haciendo circular el balón. ¿Cuál es el mensaje que les trasladas a los jugadores esta semana? Y es muy difícil está claro que contra el Zaragoza sí interpretaron lo que tenían que hacer, más allá de esos 5 últimos minutos, porque el Zaragoza estuvo muy incómodo todo el rato, pero se espera un choque donde no va a ser eso. No, es estadísticamente es todo lo contrario, como bien dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenerife es uno de los equipos que anota un mayor número de canastas asistidas de la liga. Eso ya lo dice todo, es decir, a través de la ventaja táctica que puedan crear con las salidas bloqueadas, con el balón interior, con el pick and roll, pues ante tu reacción son capaces de leer inmediatamente la siguiente ventaja, ¿no?, compartiendo muy bien el balón. Yo creo que es lo que mejor hacen, no solo por Marcelinho, por Fittipaldo, Jaime o Bolmaro, sino por el resto de jugadores. Y como bien dices, también es un equipo que, claro, que puede jugar con los ojos cerrados. Lleva mucho tiempo con el mismo entrenador. La plantilla o la base de la plantilla se mantiene con jugadores muy importantes. Esa continuidad les ha hecho ser un equipo excepcional ahora mismo. Pues el mensaje, las respuestas a eso va a estar en el colectivo. Quizás el otro día había una responsabilidad individual muy grande, que este año, o sea, en este partido, perdón, no este año, también la va a haber. Pero yo creo que va a ser un trabajo más coral si queremos detener la fluidez ofensiva del equipo canario. Apuntando ya acabo por mi parte, lo que decías, el mayor riesgo de Tenerife es que están continuamente procesando el juego y siempre saben esperar y encontrar lo que les conviene. Sí. Puede estar acierto como Murcia ayer, si no lo tienes, pues mío, sobre el rival, pero en lo otro seguro que no va a haber. Sí, tenemos que hacerles un partido difícil, lo más difícil posible, porque si les dejas jugar, como bien dices, es que son de los mejores, no es algo que diga yo, ni Leo, ni es obvio, ¿no? Está ahí, es un equipo que juega francamente bien. Entonces, en ese aspecto de hacérselo complicado, difícil, que las lecturas no sean cómodas y demás, que nuestro uno contra uno sea bueno, pues lógicamente será pilar para que todo lo demás pueda funcionar. ¿Más preguntas? Por parte de vosotros, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Cómo ves la evolución de Víctor Urrejola y si piensas que va a ser el equipo la temporada que viene? Buenos días. Pues a la segunda parte de la pregunta no puedo responder porque no me corresponde a mí. Pero a la primera parte, lo que es la evolución de Fernando, pues la veo muy bien porque es un jugador que llegó el año pasado y que apostó mucho para adaptarse a una liga tan difícil como es la Liga Endesa. Y Fernando, aunque sea argentino, ya es un nacional más, en el sentido de que se ha integrado totalmente en la ciudad, en el equipo, en la organización. Y veo que su progresión está siendo muy buena. Y,
Yo creo que el año pasado le costó un poco más, pero este año estamos viendo su mejor versión y creo que la mejor versión de Fernando todavía está por llegar, porque su futuro es enorme y desde el cuerpo técnico estamos muy contentos con lo que nos está dando ahora mismo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues se dieron las circunstancias ideales. Él estaba en un equipo en Italia, como bien sabes, y él no estaba muy contento allí, no estaba cómodo. En el equipo, pues tampoco, como él no estaba rindiendo tanto, me imagino que no les preocupaba mucho que se fuera. Y nosotros tuvimos la desgracia de que se lesionó Marcus para todo el año y teníamos que reforzar esa posición de escolta y tuvimos la fortuna de que Cassius estuviera en el mercado y quisiera venir a Obradoiro y bueno, pues enseguida nos pusimos de acuerdo y lo cierto, pues que al final, bueno, pues ha sido estupendo, ¿no?, para nosotros y como dice él, también para él. ¿Alguna más? Sí. Bueno, eu quería darlle os parabéns a Moncho e ao Obradoiro por esta tremenda campaña. É verdade que unha temporada fantástica. E que acabe ben e que incluso entremos no play-off final, se é posible. E un aplauso de parte de todos os alumnos e do Instituto e gracias por estar aquí con nós. Gracias.